quizá estés pensando. ¿Quiénes somos y de qué se trata este lugar? Quizá esto te ayude. Esperamos que en esta reunión puedas encontrar un lugar donde las relaciones son de gran importancia. Un lugar donde puedas adorar a Dios con libertad e intimidad. Un lugar donde escucharás un mensaje relevante y práctico de la Biblia. Un lugar donde puedas crecer en el plan de Dios para tu vida. Pero lo más importante, un lugar donde puedas encontrar el tener una relación personal con Jesús. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Abre tus sentidos para comenzar a vivir una experiencia que jamás olvidarás. Prepárate, que ahora empieza. Bienvenidos a Sembrados, compañerismo cristiano. ¡Comenzamos! Te adoramos, Señor Jesús. Te exaltamos, porque tú eres Dios, tú eres Dios. Y hoy venimos a adorar tu santo nombre con todo tu corazón, Señor. Abre mis ojos, oh Cristo Dios. Abre mis ojos, Señor. Nos ponemos de pie en esta hora para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que se escuchen esas palmas. Te exaltamos, Señor. Santo.
Santo, 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 yo quiero verte una vez más. Santo, 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 yo quiero verte una vez más. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, Santo, que se escuche tu voz, iglesia. Santo, 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 yo quiero contemplar. Fuerte aplauso a aquel que es santo, santo, santo. Queremos ver tu rostro, Señor. Sentir tu presencia en esta hora. Grande eres tú, Señor. Tú eres santo, santo, santo. Nos gozamos en la presencia de nuestro Dios. Amén. Dios es bueno, Dios es bueno. Él nos tiene en este día aquí en su casa para adorarlo y exaltarlo, porque Él es digno. Él es digno de toda adoración, ¿lo crees así en esta hora? Él es digno y por eso le cantamos con todo el corazón. Te exaltamos, Señor. Levantamos nuestras manos, agradecidos por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de Gloria, y exaltemos su incomparable majestad. A ti, Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos, levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de Gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre. Al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir.
dáselo fuerte, familia. Jesús, en esta hora, al que vive y reina por los siglos de los siglos, te exaltamos, oh Dios, te exaltamos. Tú eres digno de toda adoración, Señor. Grande eres tú, Señor. Estamos contentos en esta hora, amén. Adorando al único Dios verdadero, al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que es santo, santo, santo. Y lo seguimos declarando. Estamos adorando un Dios que es santo, poderoso, majestuoso. Amén. Nos gozamos en su presencia, familia. Declaremos esta mañana: santo, santo. Levantamos esta adoración, Señor, delante de tu presencia. Aplauso a aquel que es santo, santo, santo. Grande es tu nombre, Señor. Grande es tu presencia.
Te exaltamos sobre todas las cosas, oh Dios. ¿Puedes tomar tu lugar en esta hora? Dios los bendiga. ¿Cómo estamos esta mañana, en esta hora? Bendecidos, contentos, gozosos en la presencia de nuestro Dios. Voltea con la persona que está ahí a tu lado, a distancia. Bendícelo, dale un saludo. ¿Cómo la pasaste en estos días? Gracias a Dios por estar una vez más aquí en la casa de nuestro Dios. Amén. Como dice su palabra, y ahí envía Dios salvación y vida eterna. Y por eso estamos aquí, porque Dios nos ha salvado. Esa es la razón por la cual estamos aquí, porque Dios nos ha salvado de la condenación eterna. Y además de eso, nos da vida eterna, que es lo más importante que pudiéramos nosotros buscar en nuestra existencia, la vida después de cerrar nuestros ojos en esta tierra. Amén. Y doy gracias a Dios porque en Él tenemos certeza de nuestra vida eterna. Yo me gozo porque cuando yo cierre mis ojos en esta tierra, sé que me espera una eternidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y esa debe ser nuestra convicción, familia. Hoy me está traicionando la tecnología. Vamos a entrar a la palabra de Dios en esta hora. Amén. Es una reunión hermosa, especial. Y como todas en Dios son especiales, pero hoy es un día, el último domingo del año, un año bastante, bastante diferente, ¿sí? Y doy gracias a Dios por sus vidas, a cada uno de ustedes que Dios los tiene aquí, una vez más, con salud, y ahí nos quedamos. Amén. Dios ha sido bueno. Yo quiero que cierres tus ojos para presentar este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre Celestial, te hemos exaltado, Señor, hemos adorado tu santo nombre. Hoy, Señor, nos disponemos a recibir tu palabra, Señor. Cerramos nuestros ojos, pero abrimos nuestro corazón, Señor, para que tú nos hables a través del consejo de tu palabra y de tu santo Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Qué precioso es nuestro Dios y su palabra. 1 Corintios capítulo 15, verso 57. Si me puedes seguir ahí con tu Biblia en esta hora. 1 Corintios capítulo 15, verso 57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Repite conmigo: gracias Dios. Una vez más: gracias Dios. Y dale un fuerte aplauso a Cristo en gratitud a lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Gracias Dios te doy por terminar este año en tu presencia. Gracias Dios es reconocer que todo lo que hemos recibido, que todo lo que somos y que todo lo que tenemos proviene de Dios. Todo proviene de Dios. ¿Cuántos han recibido algo este año 2020? Dilo fuerte. Hemos recibido, yo creo que todos, estoy convencido que todos hemos recibido algo de Dios en este año. Amén. ¿Cuántos respiran en esta mañana? Motivo suficiente para darle gracias a Dios.
Todos hemos recibido algo de Dios en este año. Primera de Corintios, verso 15, en el mismo capítulo 15, en el verso 55, el apóstol Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sabes, la muerte es algo que todos en algún momento y de diferentes formas vamos a enfrentar. Amén. Pero cuando sabemos que Jesucristo resucitó, cuando sabemos que Jesucristo se levantó al tercer día de los muertos, sabemos que tenemos la victoria a través de la resurrección de Cristo. Por eso podemos declarar: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pablo sabía bien esto. Había sido perseguido, había sido torturado, había sido maltratado, aún casi a punto de morir. Y él, aún sabiendo que su tiempo de su partida estaba pronto a llegar, él exclamó: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y él expresa: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. Más gracias sean dadas a Dios. Es decir, a pesar de esto, a pesar de ese aguijón, a pesar de ese sufrimiento, de esa agonía, de esa persecución, de esa enfermedad, de esa calamidad, de esa muerte, yo tengo la victoria en Cristo Jesús. Más gracias sean dadas a Dios. Es decir, a pesar de todo esto, volteamos a ver atrás este año 2020 y tal vez vemos cosas muy trágicas, pero hoy decimos: más a pesar de todo eso, hoy domingo 27, decimos: gracias Dios, gracias Dios, porque nos da la victoria en Cristo Jesús, solo en Cristo Jesús. Y hoy declaramos: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Creemos en la resurrección de Cristo, familia? ¿Creemos que Jesucristo se levantó de los muertos? Y este mes en especial estamos recordando ese acontecimiento donde Cristo vino a nacer a este mundo por una razón: para salvación de tu vida y de mi vida. Y doy gracias a Dios por su amor en esta hora. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. ¿En qué debemos de dar gracias? ¿En qué debemos de dar gracias? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en... que se escuche fuerte. En todo, dice la palabra de Dios. Cuando estamos en bendición y cuando estamos en adversidad. Amén. Dad gracias a Dios en todo. Sabes, a veces es muy sencillo o más cómodo dar gracias a Dios cuando todo está marchando bien. Amén. Cuando hay finanzas en el hogar, cuando hay empleo en el hogar, cuando hay salud, cuando hay vida, podemos dar gracias a Dios en esos tiempos preciosos.
Y qué bendición, y damos gracias a Dios por esos escenarios que Dios nos permite vivir. Amén. Pero a veces se complica dar gracias a Dios cuando llega la escasez a la casa, cuando llega la crisis financiera, cuando llega el desempleo, cuando llega la enfermedad, que hoy está muy presente frente a nuestros ojos, y aún cuando llega la misma muerte. La gratitud pareciera que se ausenta cuando llegan estos momentos, pero Dios nos dice que su deseo, su voluntad para nosotros es que demos gracias a Dios en todo. En todo. ¿Cuántos vamos a empezar a agradecer a Dios ante cualquier circunstancia? Amén. ¿Cuántos vamos a aprender en este cierre de año a dar gracias a Dios en todo? Hoy vamos a iniciar dando gracias a Dios. Di conmigo, gracias Dios, una vez más. Gracias Dios. Y no nos vamos a cansar de dar gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios por tus bendiciones. Pero también doy gracias a Dios por la escasez financiera que me enseña a valorar lo que Dios me presta. Amén. A valorar lo que Dios me presta. Doy gracias a Dios por el desempleo, porque me enseña a valorar el trabajo. Amén. A cuidar el trabajo. Gracias a Dios por la enfermedad, porque me enseña a valorar cuando estoy sano. Me enseña a valorar cuando estoy sano. Y gracias doy a Dios hoy por la muerte, porque me enseña a valorar mi vida. Y me enseña a valorar la vida de mi semejante. Debemos de dar gracias a Dios en medio de toda situación. Y como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo. Y el morir me es ganancia. Pablo lo tenía muy claro. Y nosotros hoy damos gracias a Dios por sus bendiciones, pero también por las adversidades. Amén. Hoy salimos agradecidos con Dios por todas las situaciones. Amén. Gracias, Señor. Dice Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas, repite conmigo, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios está en control de todo y tiene un propósito específico para nuestras vidas, el cual será revelado, familia preciosa, si tenemos un corazón agradecido con Dios. Un corazón agradecido es un corazón que ama a Dios. Un corazón agradecido, lleno de gratitud, es un corazón que en automático amará a Dios. Recordemos que Él nos amó primero. Él nos amó primero. Y porque Él nos amó primero, nosotros le amamos a Él. Es decir, nosotros tenemos gratitud porque Él nos amó primero. Entonces nosotros solamente respondemos a lo que Dios ya hizo por nosotros. Envió a su Hijo Jesucristo por amor a ti y a mí. ¿Cuántos vamos a agradecer a Dios por su amor?
La mejor manera de agradecer el amor de Dios es abriendo nuestro corazón y permitiendo que Él entre a nuestra vida. Job capítulo 1, del verso 21 al 22. Dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job perdió toda su economía, siendo un hombre bendecido en gran manera por Dios. También perdió toda su familia, pero dice su palabra que en toda esta calamidad Job no culpó a Dios. Dice, no atribuyó culpa alguna a Dios. Amén. ¿Cómo es nuestra reacción ante la adversidad? ¿Culpamos a Dios o le damos gracias a Dios? Job expresó en todo momento, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y hoy nosotros también podremos expresar, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Qué precioso es tener un corazón lleno de gratitud delante de Dios. Job capítulo 42, verso 10. ¿Por qué debemos de tener gratitud a Dios? Capítulo 42, verso 10 de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó, dilo fuerte esto que sigue, y aumentó. ¿Cuánto aumentó? Al doble. Amén. Todas las cosas que habían sido de Job, Dios le devolvió su familia, Dios le devolvió su economía al doble de lo que tenía, porque Job confió plenamente en Dios, porque Job tuvo gratitud a Dios. Dios quiere bendecirnos, familia hermosa. Dios quiere bendecirnos. El propósito de Dios siempre ha sido bendecirnos en todo momento, pero Dios quiere corazones llenos de gratitud, corazones que confíen en Dios a pesar de la circunstancia adversa que pueda venir a nuestra vida. Confiemos en Dios en todo momento. En este año 2020, Dios nos está enseñando, dígame usted si no, Dios nos está enseñando a confiar más en Él. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos está enseñando a depender más de Él. No solamente confiar, sino a depender más de Él. Nos estamos dando cuenta que cada vez quedan menos opciones. Y al final de todo solamente queda Dios. Amén. Tan es así que cuando estemos en nuestros últimos momentos en esta vida, solamente vas a quedar tú y Dios. Amén. No va a estar la mamá, no va a estar el papá, no va a estar la esposa, no van a estar los hijos. Probablemente estarán ahí presencialmente. Pero va a llegar un momento donde solamente vas a quedar tú con Dios. Recuerda esto, al final de todas las cosas solamente queda Dios. Y este año 2020 el Señor nos está enseñando
a confiar más en Él y a depender de Él. Yo no sé si tal vez estemos esperando algo más para confiar en Él. Yo creo que este año ha sido un año donde Dios nos ha mostrado su amor, su misericordia. Y como iglesia y cuerpo de Cristo, el Señor nos dice: iglesia, prepárate. Prepárate, iglesia. Amén. Llénate de un corazón lleno de gratitud. Confía en mí plenamente. Depende de mí en todo momento. El Señor está a las puertas. El Señor está a las puertas. Pero Él hoy quiere que nosotros tengamos un corazón lleno de gratitud. ¿Cuántos queremos dar gracias a Dios en esta hora? Y a manera de conclusión, Salmos capítulo 103, verso 1 al 5. Salmos capítulo 103, del verso 1 al 5. Yo quiero que podamos repetirlo todos juntos, desde lo más profundo de nuestro corazón, esta palabra hermosa. Dice así: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ahí nos detenemos. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Da gracias a Dios, exalta a Dios, glorifica a Dios con todo tu ser, con todo lo que tienes y con todo lo que eres. Su santo nombre levantamos hoy. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Te alabamos, Señor. Verso 2. Juntos. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Glorifica, alaba, exalta a Jehová. Una vez más. Y no olvides ninguno de sus beneficios. No seas desagradecido, en pocas palabras. No olvides. Una persona que olvida beneficios es una persona que no es agradecida. Y el Señor nos dice: no olvides ninguno de sus beneficios. Sé agradecido con Dios. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. El verso 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana, dilo fuerte, todas tus dolencias. Solo y únicamente a través de Jesús tenemos perdón y sanidad para nuestras almas. Tenemos perdón y sanidad para nuestras almas. Verso 4. Todos juntos. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Estábamos muertos, familia, por la eternidad. Y de ahí Dios nos rescató. De ahí Dios nos sacó. El que rescata del hoyo tu vida. Solamente tenemos salvación a través de Cristo. Y me detengo un poquito aquí en las misericordias de Dios, porque hay mucho por qué dar gracias a Dios. Amén.
Muchos dicen, esto fue un año para el olvido. ¿Se han escuchado? Pero yo creo que en Cristo, esto es un año donde aprendemos a confiar en Él. Amén. A depender de Él. Dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3, del verso 22 al 23. Y me gozo en este precioso pasaje. Yo quiero también compartirlo contigo. Lamentaciones, capítulo 3, verso 22 al 23. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Es decir, nunca faltaron sus misericordias. El verso 23, dilo fuerte. Nuevas son cada mañana. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿No te da gozo esto? Sus misericordias son nuevas cada mañana. No son las de ayer, no son las de la semana pasada, no son las del mes pasado ni las del año pasado. Dice que son nuevas cada mañana. El respirar el día de hoy es un nuevo respirar. ¿Cuántos traen sus manos? Amén. Por decirte algunas misericordias, amén. Dice que son nuevas cada mañana. Y qué hermoso es nuestro Dios que nos las da en la mañana. En algún momento lo platicamos. ¿Por qué no nos las dio al mediodía? ¿Por qué no me las dio en la noche? ¿Verdad? Dice que nos las dio cada mañana. ¿Para qué, familia? ¿Para qué crees tú que nos da las misericordias cada mañana? Para disfrutarlas todo el día. Amén. Qué precioso es nuestro Dios. Nos las da bien temprano para que tú las disfrutes todo el día. Yo me gozo por eso, porque no estoy haciendo fila para que me den las misericordias. Amén. No estoy en la sala de espera para que Dios me atienda y me dé una misericordia. El Señor me da una misericordia nueva cada mañana. Y el hecho que tú estés aquí en este lugar y allá en casa, que nos está siguiendo en esta hora, el Señor hoy nos da una misericordia nueva. Y por eso me gozo, porque hoy voy a disfrutar su misericordia. ¿Cuántos van a disfrutar sus misericordias hoy? Ahorita, mediodía, saliendo, vamos a disfrutar las misericordias de Dios. Amén. Verso 5. El que sacia, dilo fuerte, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Qué preciosa es la palabra de Dios. Una vez perdonados y salvos por Cristo, somos hechos nuevas criaturas. Dice su palabra, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Somos hechos nuevas criaturas. Somos rejuvenecidos en Dios. Nuevas fuerzas, nuevos propósitos, nuevos sueños, nuevo camino y un nuevo destino en Cristo Jesús. Somos hechos nuevas criaturas. Hoy en este día el Señor quiere rejuvenecernos nuestro espíritu. Yo sé que hay personas que venimos tal vez
desanimados, cansados, que tal vez hemos perdido algún familiar en este año, o alguna amistad cercana, o tenemos alguien ahí en casa enfermo. Pero el Señor hoy quiere rejuvenecernos, darnos nuevas fuerzas, nuevos motivos, nuevos sueños, nuevos propósitos y un nuevo camino en Cristo Jesús. ¿Tú deseas ser renovado a través de Cristo Jesús? De modo que te rejuvenezcas como el águila. Hoy le damos gracias a Dios por enviar a su Hijo Jesucristo para perdón y salvación de nuestras vidas. ¿Tú le das gracias a Dios en esta hora? Yo creo que es el motivo suficiente para estar agradecidos con Dios. Gracias, Dios, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Dios, porque ¿qué sería de nuestra vida si Cristo no hubiera venido a nacer a este mundo? Sin destino, sin propósito y sin esperanza. Gracias, Dios, te doy. Gracias, Dios, te doy por tu Hijo Jesucristo. Un año 2020 lleno de muchos desiertos, pero que ese desierto nos lleva a depender más de Dios. Amén. Confiar más en Él. Ir a la fuente de agua viva que es Cristo. Él tiene nuevos propósitos, una nueva esperanza para nuestras vidas. Y tal vez podemos olvidar muchas cosas en este año, o dejamos de hacer muchas cosas, o sueños no cumplidos. Amén. Pero hay algo que no podemos dejar pasar este año: dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios. ¿Cuántos agradecidos hay en esta hora? ¿Cuántos corazones agradecidos hay? Qué precioso es nuestro Dios. Todos tenemos algo por lo cual dar gracias en esta hora. Yo no sé cuál sea un motivo en tu vida para dar gracias a Dios, pero yo quiero invitarte hoy, desde lo más profundo de tu corazón, a dar gracias a Dios por su amor. Si ahorita no encuentras algún motivo en tu corazón o hay un desánimo en tu vida, yo solamente te invito a darle gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por enviar a su Hijo Jesucristo para salvación de mi vida. Doy gracias a Dios porque Él me da un sentido a mi vida, una razón de vida. Y yo espero que para ti, Cristo, también pueda ser una razón de vida, un por qué estar en esta tierra. Cristo es la razón de nuestra vida, de todo lo que somos y de todo lo que hacemos. Y demos gracias a Dios en esta hora, porque a pesar de la circunstancia adversa, el Señor sigue obrando en medio de esa situación. Él tiene un propósito específico y su respuesta no va a tardar. Y así como a Job, que le multiplicó lo doble, el Señor va a obrar en tu vida. Va a multiplicar tus fuerzas. Va a multiplicar tus recursos. Nuevas puertas se van a abrir, porque el Señor está obrando. El Señor está obrando en medio de la adversidad. Damos gracias a Dios en todo. Cierra tus ojos. Allá en casa yo te invito a que cierres tus ojos. Y hoy terminamos este año 2020.
dando gracias a Dios en todo, yo te invito a hacer la mayor muestra de gratitud hacia Dios. Dile al Señor, gracias Dios, gracias, porque me has permitido llegar a este día. Acepta a Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador. Amigo que nos sigues, nos escuchas, te invito a cerrar tus ojos en señal de reverencia. Oremos juntos, familia preciosa. Dios y Padre, me presento delante de tu presencia, oh Dios. Te reconozco como mi Dios. Me arrepiento de todos mis errores, de todos mis pecados. Creo que el Señor Jesús murió por mí en la cruz del Calvario, pero resucitó y está vivo. Y porque Él resucitó, yo tengo la victoria. Entra a mi corazón, Señor Jesús. Dile ahí donde estás. Entra a mi corazón, Señor. Entra a mi corazón, oh Dios. Y sé el Señor de mi vida. Y que a partir de este momento yo pueda caminar tomado de tu mano, con el consejo de tu palabra y de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te damos gracias, Señor. Dile ahí con tus palabras, gracias, Señor. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que palabras, y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, es más que una canción. Cantemos juntos, familia. Quiero expresar mi gratitud. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. A ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Nos ponemos de pie. Es más que palabras, es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir
quiero vivir agradecido, familia, en todo lo que soy. Díselo. Que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabra, porque es más. Porque es más que palabra, porque es más que palabras. Porque es más que palabra, y es más que una canción. Y es más que una canción. Dale un fuerte aplauso a Cristo en esta hora. Gracias, gracias, Señor. Más que palabras, dáselo fuerte. Gracias Dios, me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor me has derramado en mi corazón. Díselo. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te doy gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz. En la cruz diste tu vida, entregaste todo en vida. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Díselo. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Yo te doy gracias. Muchas gracias, Señor. Díselo. Gracias, mi Señor Jesús. Una vez más damos gracias. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Una última vez declaramos. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por este año. Gracias, mi Señor Jesús. Por este año que termina, Señor, te adoramos. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvide. Gracias, no olvide ninguno de sus beneficios, familia. Gracias, mi Él es quien corona de favores y misericordias. Te damos gracias, Señor, por tus bendiciones, gracias, pero también por la adversidad. Gracias, Señor. Te damos gracias en todo, Señor. Gracias, mi Te damos gracias, Señor. Jesús. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Yo te doy gracias. Gracias, Señor.
gracias, mi Señor. Jesús, dile gracias, yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús, díselo, familia. Gloria a Dios, amén. Dale gracias. Dale gracias. Dale gracias. Este es el momento. Dale gracias, amado hermano. Hoy es el momento que tú le das gracias al Señor. Adora al Señor. Adórale, adórale con todo tu corazón. Hoy es el tiempo. Adora, levanta tu voz, aleluya. Levanta tu voz, aleluya. Al único, al Dios verdadero, al que nos ha dado todo, al que nos ha ayudado, al que nos ha bendecido en este año, al que nos ha protegido, aleluya. Levanta tu voz, adora y da gracias al Señor, al que lo merece, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que solamente nos corona con misericordias, al que sacia de bien tu boca, de modo de que te rejuvenezcas como el águila. Aleluya, hoy es el tiempo. Adora a tu Rey, dale gracias, dale gracias. Aleluya. Qué hermoso es darle gracias a Dios. Yo creo que todos los que estamos en este lugar estamos agradecidos con Dios. Estamos contentos porque Dios ha sido bueno, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Por eso es que le alabamos y por eso es que lloramos y levantamos nuestras manos en acción de gracias, porque Él ha sido fiel, porque Él ha sido bueno con nuestras familias, porque Él nos ha protegido. Es un pueblo agradecido, un pueblo que alaba, un pueblo que adora. Oh, te alabamos, Señor, te exaltamos, te damos gracias, Señor, porque tú has sido fiel, porque tú has sido bueno, Señor. Porque a través de las circunstancias difíciles, Señor, tú nos has guardado hasta este momento. Y estamos próximos, Señor, a terminar este 2020, Señor. Pero queremos, Señor, tu bendición. No queremos dar un paso más si tú no vas con nosotros. Yo no quiero dar un paso más, Señor, si tu presencia no va con nosotros. Si esa nube y esa columna de fuego no va con nosotros, Señor, en este 2021, Señor. Ayúdanos a entrar victoriosos, fuertes y confiados en que tú nos vas a seguir bendiciendo como lo hiciste hoy. Ahora, Señor, vamos a orar por todas las necesidades del pueblo. Hoy tengo una necesidad específica de un primo hermano de mi esposa, Edgar Domínguez, el cual vamos a estar orando por él. Él está en una clínica, está en un hospital por esta enfermedad de COVID. Es un muchacho joven, aleluya. Y pues vamos a confiar en el Señor que Él va a hacer un milagro más. Que Él lo va a sacar de ahí victorioso. Tal vez Él está triste, está angustiado, tal vez está preocupado. Pero desde aquí le vamos a mandar una bendición para él y para su familia. Alguien más que tenga una necesidad, levante su mano. Una petición ahí en su corazón, levante su mano. En señal de que hay una necesidad, un vecino, un hermano, un familiar que necesita la bendición del Señor. Que necesita esas palabras de vida eterna que son de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra que anima, esa palabra que sana, esa palabra de bendición que viene de parte de nuestro Señor Jesucristo, porque Él solamente ha venido para darnos vida y vida en abundancia.
Bendito Dios y Padre eterno, Señor, nos acercamos hasta tu divina presencia, reconociendo, Señor, que tú eres Dios, que tú eres poderoso, que tú eres el único Dios verdadero. Nos acercamos confiadamente, Señor, hasta el trono de tu gracia para alcanzar misericordia. Mira, Señor, a Edgar Domínguez, Señor, ahí donde él está. Te pido, Señor, que tú envíes tu mano de poder. Que tú te reveles, Señor, en su vida y en su corazón y en su mente. Que él pueda confiar en que tú le vas a ayudar. Que él pueda sentir ese abrazo, Señor, y esa caricia tuya ahí donde él está, en ese lugar, en ese cuarto de hospital, Señor. Te rogamos y te pedimos, Señor, que tú le ayudes, que tú le levantes, que tú le restaures, porque aquí hay un pueblo que confía en ti. Aquí hay un pueblo que cree que tú sigues siendo el mismo, que tú haces milagros y haces misericordia, Señor, para aquellos aún que no te conocen, Señor. Aleluya. Pero hay un pueblo, Señor, que se pone en la brecha de la intercesión, pidiendo, Señor, por la vida de Edgar Domínguez, Señor. En el nombre de Jesús lo declaramos, Señor, creyendo que tú, Padre, le puedes levantar, que tú le puedes sanar en el nombre poderoso de Jesús. También, Señor, por la necesidad de cada uno de los que estamos aquí. Sabemos, Señor, que todos tenemos una necesidad y una petición en nuestro corazón. Tú la conoces especialmente, la de mi hermano, la de mi hermana. Tú conoces esa necesidad. Tú conoces esa aflicción, Señor, esa tristeza que pueda haber en el corazón. Señor, te pedimos que tú mandes, Señor, tu bendición. Que tú mandes esa palabra que tú tienes. Esas palabras de vida, Señor. Esas palabras que tú tienes para dar al cautivo, Señor, para dar al afligido. Esas palabras que tú puedes dar, Padre, para el enfermo, Señor. Te pedimos que mandes, Señor, tu Espíritu Santo para que llegue esa palabra a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que sea de gran consuelo, y que sea de alegría y de gozo para nuestras familias, para nosotros, Señor, y para cada uno de mis hermanos que están en este lugar. Sabemos, Señor, en quién confiamos. Sabemos, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas. Confiamos, Señor, en que tú eres fiel y verdadero. Confiamos, Señor, en que tú eres poderoso y que tú eres amor. Confiamos, Señor, en todo ello. Creemos, Señor, que tú vienes a libertarnos, a darnos vida, Señor, y a sanarnos, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, te lo rogamos, Señor, y la paz de Dios, que sobrepase todo entendimiento, guarde vuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, hermanos, hermanos. Feliz Navidad a nombre de mi familia. Un fuerte abrazo a la distancia. Esperemos que estén en Cristo, que estén muy bien, que la hayan pasado muy bien. Y bueno, hermano, pues nos estamos preparando para el próximo domingo. Entrar el primer domingo del año gozosos, alegres, contentos y confiados en que Cristo, Él es nuestra esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Qué hermoso es caminar con el Señor. Me gusta mucho lo que comentaba mi hermano Vic, de que este año nos ha dejado cosas muy buenas para los creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Wow. Para los creyentes nos ha dejado muchas cosas bien interesantes, hermano. A depender de Él. Amén. A lo mejor para la gente que no conoce a Dios, pues ellos han de decir, ya no quiero ni ver ni en pintura el 2020. Pero para nosotros, créame que hemos crecido. Amén. Hemos aprendido a que tenemos que confiar cada día más en el Señor. Y que cada día más nos tenemos que preparar. Y cada día más estar abrazados a esa fuente. Amén. Que Dios me lo bendiga. Sígase gozando. Damos un aplauso a Cristo en esta hora. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, familia preciosa, a nuestros hermanos que están allá en casa. Dios les bendiga.
nuestros amigos que nos siguen a través de la red social, Dios los bendiga enormemente y que este año que termina podamos abrir nuestro corazón a Dios. Amén. A ser agradecidos con Dios y a confiar más en Él. Familia preciosa, Dios les bendiga en este cierre de año, que Dios esté presente en sus vidas, en sus corazones y ahí en sus hogares. Amén. Que Dios los tenga en completa salud y en completa paz a cada uno de ustedes. Y que este nuevo año que vamos a iniciar sea lleno de la gracia, del favor y la bendición de Dios. ¿Cuántos desean el favor de Dios para este 2021? Amén. Que sus misericordias sean derramadas sobre nuestras vidas para este nuevo año que inicia. Dale un fuerte aplauso, aplauso a Cristo. Nos vamos cantando con todo el corazón. Aquel que es digno de toda gloria y toda honra en esta hora. Dice, y honra a ti Jesús, Señor, levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre, tú mereces gloria. Dice, y honra, Señor, levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre. Alabanza al Rey en esta hora. Jehová te bendiga y te guarde.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Jehová te guarde en el campo y en la ciudad. Jehová guarde tu entrada y tu salida. Desde ahora, en este año que termina 2020, dáselo fuerte. Tú nos has guardado, Señor. Tú nos has sostenido. Y tú nos sostendrás en este nuevo año 2021. Bendiciones en Cristo, familia.